Doctora, le venden a uno gato por liebre. Como usted dice, ¿se creen que yo soy una estúpida? ¿Una idiota? Nada, que voy a demandar. Gato enterrado. Muy buenas noches y bienvenidos a Gato Encerrado. Como de costumbre, quiero compartir unas palabras con ustedes. Y dice así: yo quiero estar contigo, vivir contigo, estar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. ¡Ay! Besar tu boca. Una palabra de un tal pastor Enrique que tiene una iglesia. Habiendo dicho esto, vamos a conocer a nuestros litigantes. Dígame su nombre y por qué está demandando. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Mari Carmen Chulá y quiero demandar por engaño. Me cogieron de estúpida. Muy bien. Veo que quiere demandar. Pero no veo a nadie parado ahí, a menos que no vaya a ser que esté demandando al hombre invisible. Porque no lo veo aquí. Debe estar por ahí, ¿sabes? Y yo tengo muchas cosas que hacer. Soy una mujer ocupada y quiero salir de esto rapidito. Mira, ¿tú te crees que yo soy estúpida? ¿Ah? ¿Tú te crees que yo soy morona, anormal? ¿Ah? Hazme el favor. Aquí la que manda soy yo. Este es mi barco. Este es mi tribunal. Para que lo entiendas bien. Así que, si está aquí, que pase. Buenas noches, doctora. ¿Se acuerda de mí? Yo soy el coronel Ildefonso Rockefeller III de los millonarios petroleros de Dallas. Y quería decirle con todo el respeto que le quiero dar y todavía usted no me deja, lo linda que tiene esa pelo hoy. Y le reitero mi invitación a que vaya a Dallas conmigo. Aquí le traigo una flor. Por favor. ¿Qué puede pasar? Chuck, no te... No, Chuck. No te comas los chocolates, Chuck. No. Y no estoy con reunión con Brice, bro. Déjame explicarle algo para que usted lo entienda de una vez. No me interesa Dallas. Ya he ido a Dallas. Y si algún día me interesa regresar, no iré a Dallas con usted. Así que... What a shame. Por favor, ¿por qué está usted aquí? ¿Cuál es el rollo? Explíqueme. No, doctora. Lo que pasa es que esta mujer está demandando a mi cliente VIP de mi compañía. Mi compañía de cita a ciega por internet, www.mazucambamatch.com. Mazucambamatch.com. Ya. Yeah. ¿Qué clase de nombre es ese, por favor? Bueno, no sé porque es que la tengo flojita. La español, tengo la español flojita y no entiendo bien, pero me han dicho que es lo que hacen las parejas cuando se enamoran, que es lo que yo quisiera hacer con usted. Oh, my God. Dale, Mazucamba, baby. ¡Ay, madre del verbo! Por favor, qué clase, pero oiga... Bueno, sigue explicando, por favor, su queja. Adelante. Mire, doctora, ya yo le dije que yo soy una mujer muy ocupada. Y yo contraté los servicios de la compañía Fatula del gringo este para que me consiguiera alguien que me acompañara a una cena y que me hiciera olvidarme de mi trabajo. No, doctora. Con todo el respeto que no le quiero dar a usted.
Primero que nada, gringo, cerra la bola tuya. Oh, come on, doctora. Yo tengo la empresa. Cállate. Hey, you tell your cannibal, man. Oh, Shaq. Hey, Shaq. Calla, calla. ¿No parece, hombre? Me acabo de fastidiar la cuello ahora mismo. Diga, ¿a qué hora no dice Shaq y tira chavito te ahí? Cállase, te callas la boca. Déjelo, déjelo. Cállate ya. ¿Tú te crees que yo soy imbécil? Oh. ¿Ah? ¡Cállate ya! Por favor, no me da bajarme de aquí. Oh, doctora. Estamos. You look so freaking hot con el machete en la mano. Cállate. I like her. Bueno, vamos a ver, ¿y usted es tan ocupada que no puede buscar pareja? Es que yo no creo en las ñoñerías esas de los romances. Yo quería esquipear esa parte. Mire, yo soy cirujana. Yo solamente quería a alguien que fuera conmigo o con una serenata. Eso fue lo que yo le conseguí, doctora. Un hombre y la serenata. Oh, come on, guys. ¡Vamos a darla! Momentito. Párame la musiquita un momentito ahí. $250 de multa por cada tour rap. $250 de multa por cada instrumento. Espera, que usted tiene dinero. Mejor $3,500 por tirarme el anuncio de la mazucamba. Aquí está. Y $1,500 por menear las maracas tú mismo en hora de trabajo. Vale. Ahí está. Así no que mames, no te... Vamos a ver. Dele más, que yo voy a usted, dele más. No por mames. Favor, sácame a los muchachos. Okay, let's go, okay, let's go. Thank you, guys. A mí no. Tuve que sacar los tríos porque a mí no me gustan los tríos. Bueno, una vez. Bueno, vamos a ver, ¿quién yo usted me viene? Apunto, doctora. Te calla la boca, te calla la boca. Vamos a ver, ¿quién? No entiendo todavía. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando aquí? Todavía estoy perdida. Es muy sencillo. Yo pagué por alguien que me acompañara con una serenata, pero de comida, vianda con bacalao. María del Carmen en chulá, ¿no cree en el amor? Yo no tengo tiempo para eso, po. Tú me estás cayendo pesa. Estás cayendo mal. No entiendo por qué. Te callas la boca. Aquí la que manda soy yo. Voy a traer un experto. Dios mío, espero que no sea la psicóloga. Que va a hablarnos de esto, del amor. Porque no entiendo muy bien. ¿Qué pasa, el experto, por favor? Su experto por poco se rompe la coxis. Oye, por poquito nada más. Estoy segura que te dolió porque hasta acá lo vi. Te diste de verdad. Me dijeron que era cierto que lo dijera menos eso. Oye, ¿tú te crees que esto es el Palladium aquí, el Havana Nightclub, un concurso de baile? ¿Tienes $250 de multa? Por el pa' aquí, pa' allá, $250 por la matá que te diste. Ahora sí que estoy y la corneta esa me la confisca. Vamos. Un momento. Primero muerto que la corneta. Esta corneta lleva conmigo toda la... ¿Dónde va? ¿Dónde viene? Suéltala.
cuento está muy largo. Lo que pasa es que en cuestiones del amor, yo soy el magaracachimbe que sabe del amor. Yo le cuadro la cita al que sea, tan chulera. Yo café y una puya, cosa que tiene bueno. A la chillería. Ay, ¿tiene alguna opinión de esto? ¿Tiene alguna bueno, decisión? La opinión yo me la reservo. Mira qué clásico. Pero si lo traje para eso. Bueno, pero si quieres, yo le resuelvo a ella. Esto es bien fácil, sencillo. Yo voy a hacer una zambumbia contigo, mi amor. Yo pongo la vianda, tú pones el bacalao. Y ya, y lo mandamos para ella. Perfecto, el cóctel incluido. Ya, todo incluido, ¿viste? Ganamos okay. El caso. Uh-huh. Ok, voy a... Mi decisión del caso. Le concedo la demanda. Ah, perdite. No, por ser una víctima de un anuncio fraudulento. Le va a tener que pagar la cantidad que ella quiera. Ahí está. Además, ordeno una investigación al mazucamba ese de usted. ¿Qué he dicho? ¡Para! ¡Se acabó! Doctora, un momentito. Es que usted se ve tan caliente cuando le da el machete. Y está trepada allá arriba que yo siento que usted es como mi Julieta, yo soy como su Romea. Y le tengo una serenata a usted, come on, guys. Otra vez, no, por favor. Doctora, ¿qué pasó? Usted no iba a ser mi Julieta y yo su Romea. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a enviar a usted a la cárcel. Oh. Ahí va a poder encontrar su Julieta. Y usted va a ser una tremenda Romea. Oh, no, doctora, no me envíe a la cárcel porque me van a romper el... No. Y termino como siempre. Levántese temprano, edúquese lo más que pueda. Si fuma, compre unas mentitas y perfume. Pero recuerde que cada vez que tenga un problema, diga: ¡Ay, Virgen Santa! He dicho, ¡Ay, Virgen Santa!